¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al informe semanal de Onda Trujillo Televisión. Último día de mayo, domingo de Pentecostés, y en la tradición cristiana celebramos la venida del Espíritu Santo. Ayer, ofrenda floral a la Virgen de la Victoria, y la ciudad sigue sin ningún caso positivo por la COVID-19. Enseguida les ofreceremos más detalles, pero antes, como siempre, actualizamos los datos del coronavirus en Extremadura. Hoy suman 21 los hospitalizados por COVID-19 y ha habido 24 nuevas altas, 3.710 en total. No ha habido fallecidos este domingo y hasta la fecha se han confirmado 508 muertes por coronavirus en la región. Y a nivel nacional hay diagnosticados más de 238.500 casos y 27.121 fallecidos por la pandemia en nuestro país. Y a nivel nacional, Pedro Sánchez pedirá una sexta prórroga del estado de alarma. El jefe del Ejecutivo explica a los mandatarios regionales que la nueva normalidad empezará el 21 de junio y que los expertos aconsejan limitar la movilidad al menos hasta esa fecha. El presidente ha asegurado a las comunidades que tendrán gobernanza absoluta y van a ser competentes para gestionar su desescalada durante la fase 3. He comunicado, como decía, en esta duodécima conferencia de presidentes, he comunicado al conjunto de presidentes y presidentas autonómicas que volvemos a necesitar una última y definitiva prórroga de 15 días del estado de alarma. Y es que a partir del día 8 de junio, momento en el que más de la mitad de nuestro país debería estar en fase 3, la autoridad para la desescalada en cada territorio será el presidente o presidenta de esa comunidad autónoma. Sánchez lo anunciaba durante su comparecencia de hoy en el Palacio de la Moncloa y avisa que las negociaciones de diálogo con Cataluña se celebrarán el próximo mes de julio. Y hoy se cumplen 2 años de la moción de censura a Mariano Rajoy. Durante su última intervención en el hemiciclo, el hasta entonces presidente lanzaba este mensaje a Pedro Sánchez, quien se convertiría en su sucesor. Un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día. Se lo deseo por el bien de España. España sigue de luto oficial por las víctimas de la pandemia. Desde las 12 del pasado martes, las banderas ondeaban a media asta en todos los organismos institucionales del Estado. En Trujillo también se celebró un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de la ciudad. El luto que vive el país no ha impedido que siga la confrontación política a nivel nacional. Durante la semana se han sucedido los enfrentamientos verbales entre políticos en el Congreso de los Diputados, tanto en la celebración del Pleno como en las diferentes comisiones. Uno de los momentos más intensos fue durante el enfrentamiento entre el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. Agradezco que me haga la pregunta, voy a ser todavía más preciso. Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven, porque para eso, además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse. ¿Y en qué se traduce que usted no lo vaya a tolerar, señoría? No me entren en diálogos de este tipo, no. No entren en diálogos de este tipo. Cierre al salir, señoría. En ámbito regional, el consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, anunció esta semana en rueda de prensa que el desplazamiento de sanitarios al hospital de Cáceres es una medida temporal y que la situación del CAR no peligra y no se plantea su cierre. Y con respecto al CAR de Trujillo, decirle que es una medida absolutamente coyuntural, que afecta exclusivamente a las urgencias, que no afecta al PAC, que afecta a las urgencias y que
es una medida absolutamente temporal y que no hay nada, y digo nada, que nos lleve a planificar el cierre del CAR de Trujillo. Nada. No vamos a cerrar el CAR de Trujillo. Es una medida de movimiento de personal que necesitábamos por la situación y por el azote del coronavirus al área de salud de Cáceres, y necesitábamos potenciar las urgencias del complejo hospitalario universitario de Cáceres. Y entendíamos, o entendieron los directivos del área de salud, que era mejor que se reforzasen esas urgencias porque estábamos viviendo una situación muy complicada en el área de salud de Cáceres. Pero es una medida, como digo, temporal y en ningún caso significa el cierre del centro de alta resolución de Trujillo, que por cierto fuimos nosotros los que lo pusimos en marcha y que por cierto tan buenos resultados nos está dando. Hacía referencia de esta forma al centro de alta resolución de Trujillo con motivo de la polémica suscitada por un bando móvil que se publicó desde la aplicación móvil del Ayuntamiento de la Cumbre el pasado miércoles, en el cual se informaba sobre un hipotético cierre de las urgencias hospitalarias. La noticia se difundió rápidamente a través de las redes sociales y tanto la portavoz del PP en Trujillo, Inés Rubio, como el partido a nivel regional solicitaron a la Junta explicaciones al respecto. Y la Junta un día después emitía este comunicado oficial desde la Consejería de Sanidad desmintiendo los rumores sobre el posible cierre del centro de alta resolución. Entramos en materia local. La ciudad sigue sin casos positivos de coronavirus, así lo anunció el alcalde José Antonio Redondo durante su ya tradicional comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión de la Comisión de Seguimiento del COVID-19. En esa comparecencia, Redondo informó sobre el levantamiento también de la cuarentena en la residencia de ancianos Santa Isabel y contestó a la polémica sobre el centro de alta resolución. Afortunadamente, de nuevo, estamos en todos los ceros. Es una buena situación. Espero que esto siga así y que no nos tengamos que volver a preocupar de los números. Sobre el comunicado del SES, el WhatsApp ese tan afamado que ha recorrido con toda la intencionalidad del mundo por todos los grupos de Trujillo sobre el CAR. Bueno, incluso algún comunicado en el que se me instaba a que hablara con el presidente de la Junta, con el consejero y con el director del SES. No es que hablar ayer o antes de ayer, es que llevamos hablando 2 meses. No solamente habrán hecho el comunicado al mismo tiempo, lo cual se lo agradezco, no era necesario, si querían lo hubieran hecho, tal, porque lo que no se puede estar, a cada bulo que hay, salir a dar un comunicado, no hacemos otra cosa. Sanidad está haciendo lo que tiene que hacer en estos momentos y seguirá haciendo lo que tiene que hacer. Y no nos preocupemos que aquí habrá un alcalde que siempre va a luchar por los intereses de Trujillo, ¿no? A mí me han elegido para ser alcalde de Trujillo y yo lo voy a defender. El alcalde fue preguntado por los periodistas sobre la tensión vivida en el pleno de la pasada semana, en la que negó el segundo turno de intervención a la portavoz de la oposición en el ayuntamiento. No considero segundo turno de intervención. Se pasa a votación. Pues yo pido un segundo turno de intervención al amparo del artículo 94.1. Me lo deniega. Bueno, pues muy bien. Perfecto. Sí, absolutamente, porque creo que esto se va a tratar en un pleno. Aquí se trata del levantamiento de lo que estamos, de un procedimiento extrajudicial. No se trata. Nosotros también tenemos un derecho. Me parece muy bien, me parece muy bien, pero que también tenga en cuenta que se está grabando y están viendo su comportamiento. Exactamente. Perfectamente. Reconocimiento extrajudicial de los créditos que hemos dicho para pagar a empresarios trujillanos a los que debemos dinero. Ah, por lo de los 2 turnos de intervención. Bueno, hizo uso del segundo turno, o sea que tampoco pasa nada, ¿no? La historia, vamos a ver, cuando alguien te viene. Nosotros tenemos una comisión informativa en la que participan 3 miembros del Partido Socialista y 2 miembros del Partido Popular, donde se analizan los asuntos que van a ir al Pleno. Y al Pleno, cuando llega, tiene que llegar una cuestión por urgencia. Y la urgencia es algo que es urgente. Y hay que justificar la urgencia, votar la urgencia y luego se trata del asunto. Llegó 2 o 3 días antes del pleno, esa petición. Yo creo que lo que se pretendía es que yo no la aceptara, para decir que no había aceptado la petición. Creo, porque no tiene sentido. Podían haberme llamado por teléfono, oye, no te importa, voy a hablar con un concejal, nos importa que entremos esto porque tenemos interés, lo vemos, nos juntamos y vemos qué es realmente lo que quieren. Bueno, lo acepté.
Es una prerrogativa del presidente, como es una prerrogativa del presidente dar los turnos cuando se dé la oportunidad de hablar, establecer el punto y ya está. No hay, cuando se considera que está suficientemente explicado, se hizo en el primer pleno de reuniones cuando dijimos el modo de funcionamiento, habrá un turno de palabra y un segundo turno si se considera conveniente. Era una petición que no pedía nada, la creación de una comisión. No es que yo diga que también lo pienso, que si en este país queremos que algo no funcione, quiere usted una comisión, que tranquilo, que no va a funcionar. Ya se deje usted de preocupar del asunto. Pero cuando ves una seis o siete líneas, sin un punto y aparte, ni un punto y seguido, ni nada, en el que te piden que nos reunamos todos los grupos, acciones, no sé qué, no sé cuánto, a ver si lo venimos haciendo. O sea, pedir algo que ya está, lo escuché, y bueno, está asunto concluido. No, no le doy mayor recorrido. La mano de este grupo de gobierno está tendida para todo el que viene a colaborar. Además mencionó que habría un pleno monográfico para explicar con detalles la situación económica de Trujillo y el pago de las deudas a los empresarios de la ciudad. Bueno, prefiero no hablar del tema. Habrá un monográfico sobre el asunto en el que yo creo que nos vamos a entretener todos un rato, sí. Por último, el alcalde adelantó esa inyección de dinero para obras en la ciudad provenientes de la Diputación Provincial de Cáceres. Una noticia importante que vamos a recibir de Cáceres, de la Diputación de Cáceres, 797.392 euros. Para ahora 133.000, casi 134, para el bianual 535, que también será fundamentalmente para obras y contratación, para empleo directo 119.700 y para social un ayudo de 8.400. La Diputación, por cierto, desinfectó durante esta semana 49 establecimientos turísticos en la ciudad. Esta medida viene a dar respuesta a la demanda del sector, con quien la Diputación Provincial ha estado en contacto desde el inicio de la crisis. Más cosas. Ayer se celebró la ofrenda floral 2020 a la Virgen de la Victoria, patrona de Trujillo, entre fuertes medidas de seguridad. Más de 300 personas asistieron a una atípica celebración presidida por el vicario parroquial de San Martín de Tours, don José Manuel García. Pues vamos a ponernos en las manos de nuestra Madre la Virgen, en las manos de nuestra Onda Trujillo retransmitió en directo esa Eucaristía a través de nuestra plataforma digital con una audiencia de más de 1.000 personas siguiendo esta celebración. Tras la misma, el presidente de la hermandad, Javier María Diz Plaza, en declaraciones a esta emisora, mostró la satisfacción de la directiva ante la gran afluencia de público. Hemos celebrado la ofrenda floral ya de este año, anecdótica y única por los motivos del COVID. Y bueno, pues la verdad es que de afluencia está bastante bien, porque prácticamente se ha llenado las localidades que había, unas 300. Y bueno, con la medida de seguridad pues hemos acordonado la entrada y salida para que no hubiera cruces directos entre la gente. Hemos puesto el gel de hidroalcohólico en la entrada y bueno, y luego las sillas pues colocadas cada 2 metros de distancia entre una y otra. Y la valoración ha sido buena, la verdad es que no sabíamos qué gente iba a venir porque, bueno, esto siempre es una incógnita, pero la verdad es que bien, estamos contentos con cómo ha resultado y la participación de asociaciones y cofradías y hermandades, pues muy bien también, como prácticamente todos los años. Javier Diz también adelantó que a día de hoy tanto las procesiones de la Virgen de la Victoria como la Salve en la Plaza Mayor de la ciudad no podrían realizarse. Eventos próximos, pues ahora mismo ya nada, hasta la fiesta, que eso es una incógnita, eso sí que me imagino, tal y como están las cosas ahora, cambiarán, porque de aquí a septiembre, a finales de agosto cambiará mucho, pero a día de hoy pues no podríamos hacer la procesión de bajada, la procesión de subida tampoco, las novenas sí, y la salve pues tampoco. Yo no lo sé cómo estaremos para esa fecha, pero yo me imagino que vamos a estar poco más o menos igual. El tema de distancia, mascarilla y tal, tendremos que seguir guardándolo, pues más o menos yo creo que vamos a estar con esa idea.
Nosotros iremos trabajando, organizando un poco todo, pero organizando, entre comillas, en el aire, porque no sabemos en qué condiciones vamos a poder hacerlo. Entonces, pues bueno, iremos viendo previsiones y Dios dirá cómo lo hacemos. En el aire están todas las grandes celebraciones de Trujillo. Lo que sí parece que va volviendo a la normalidad es la vida de los trujillanos, que ya están en fase 2. Los ciudadanos pueden salir a las terrazas de los bares y restaurantes sin restricciones horarias, siempre guardando las medidas de seguridad. También comienzan a celebrarse alguna que otra boda, bautizos, y en el mes de junio está previsto que vuelvan a Extremadura y a la diócesis de Plasencia las comuniones. Echaremos en falta, como en años anteriores por estas fechas, muchas fiestas, sobre todo la del Corpus Christi, que se celebra por las calles de nuestra ciudad durante el mes de junio. La Residencia Santa Isabel, mediante un vídeo, una fotografía y una carta abierta, ha querido mandar un mensaje de agradecimiento a todas esas entidades que han colaborado durante estas semanas con el asilo, durante la crisis sanitaria. Vamos a ver un vídeo con esas imágenes. Fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie aún. Reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprende. Mucho miedo, este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Me toca ser feliz. Ahora soy feliz. Porque sé bien que es vivir. Ahora sí. Una ola gigante arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. He pasado mucho miedo, este
noche es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. Pero sabes, he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no justo pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos. Si alguien detiene mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí si lo creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y hoy, como hemos avanzado anteriormente, se ha celebrado el domingo de Pentecostés. Las religiosas dominicas cantaban el Veni Creator Spiritu, canto tradicional de este día, en el monasterio de San Miguel. Lo hemos podido ver a través de un vídeo difundido por sus redes sociales. Y otra noticia importante, comienzan las obras de restauración de las vidrieras de la iglesia de San Martín de Tours y por ese motivo las misas de 1 y de 8 y media de la tarde pasarán a celebrarse en la iglesia parroquial de San Francisco de forma temporal. Y un comunicado de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, que pronto comenzará los ensayos de su banda de cornetas y tambores. Animan de esta forma a las personas que quieran pertenecer a la misma a ponerse en contacto con sus integrantes para ello. El 2017 fue un año importante para el Club de Fútbol Trujillo. El equipo local ascendía a la tercera división y tras un ligero descenso en el 2018, en 2019 volvían a esta posición. Hoy hablamos con Benigno Aza, presidente del Club de Fútbol local, para que nos cuente cómo están llevando esta situación. Benigno, buenas tardes, ¿qué tal todo? Buenas, muy buenas, Alejandro. Bueno, lo llevamos como podemos y como bien podemos, como digo yo. Es que no hay otro remedio más que confinarnos lo que podamos y ser un poco responsables para que no haya rebrote, que es lo importante, porque si no, otra vez no podemos ir para atrás después de lo que se está pasando, de tantos contagios y sobre todo tantos fallecimientos. No podemos ir para atrás, porque ir para atrás sería terrorífico, y más que al principio no se sabía muchas cosas y ya lo sabemos, y el virus sigue estando ahí fuera. Entonces hay que ser responsables. No lo que estoy viendo o lo que estamos viendo de alguna macro fiesta, botellones y demás. ¿Cómo están siendo los entrenamientos? La situación es muy compleja, Alejandro, muy compleja, por la sencilla razón de que tienen que hacer cada uno por su cuenta, tener un poco de preparación física para no perder, a pesar de todo. No sabemos cuándo vamos a empezar ni nada. O sea, estamos hablando de octubre, pero no se sabe cómo se va a empezar, si a puertas cerradas, si va a haber algún porcentaje para la apertura de aquí del campo de Julián García de Guadiana. No sabemos muchas cosas, entonces claro, ahora mismo no sabes qué hacer, qué presupuesto va a tener o qué pueda tener, y si se hace a puertas cerradas, pues es inviable prácticamente, puesto que desaparecería muchos clubes de tercera, porque no puede mantener jugadores, arbitrajes, licencia, ficha, montones de cosas que hay que pagar, ¿entiendes?
entre ellos la mutualidad también, que es cara, si hay lesiones y cosas y operaciones de futbolistas, quieras o no, es de momento muy complicado. Por eso decía al principio que hay que ser responsable para que esto vaya dando pasos a más y a mejor la desescalada, para que se pueda haber por lo menos un porcentaje importante, 30 o 40% o 50% de personas que puedan venir a la ciudad de Guadiana a ver los partidos, para que poder tener algo de taquilla, algo de sorteo que se suele hacer, un poquito la barra si puede ser, y hacer socio, claro. Y si todas estas cosas se cumplen, pues podríamos hacer también, como te iba a decir, algún valla publicitaria que tenemos, pues algunos podrán aportar cosas. Todos no van a poder aportar porque sabemos que cómo está la situación, y más en Trujillo, que es una población de servicios. Entonces, talleres, bares, restaurantes, pequeños comercios, que son los que nos están apoyando de forma importantísima aquí a Trujillo, aquí al Trujillo, entonces quieras o no, pues ya te digo, va a ser una temporada muy complicada, muy atípica. Beni, ¿podríamos decir que nos encontramos ante una situación crítica del Club de Fútbol Trujillo? Efectivamente, Alejandro, va a ser una temporada muy atípica, muy complicada y muy crítica. Entonces necesitamos el apoyo de todos, de aficionados, de empresas, lo que pueda, siempre todo lo que se pueda, ¿entiendes? Incluso ser por la calle, ahí ha habido 5, 6, 7 personas que me han parado, oye, que aunque se haga puerta cerrada, que yo voy a seguir siendo socio, abonado, tal, yo, muy bien, gracias. Es que necesitamos, porque claro, si no, no puede ni empezar a salir a competir, por la sencilla razón de que si no tienes ingresos, ¿cómo vas a poder empezar a fichar, que tiene la licencia de ficha, mutualidad y demás, que tiene que ser unos miles de euros? ¿Me entiendes? Es complicado todo. Hay que seguir esperando a ver qué va pasando, porque no se sabe todavía cuándo se va a empezar, si es octubre, noviembre, cuándo. Después también, este año en la tercera va a ser 22 equipos, y estos 22 equipos es inviable de jugar todos los partidos. ¿Por qué? Porque si empieza tarde y más partidos que otras temporadas, tendría que jugar casi todas las jornadas, dos jornadas por semana, y lo cual llevaría a tener que jugar entre semanas. Otra cosa inviable, en los equipos que están jugadores que están estudiando, jugadores que están trabajando, y pues sería totalmente, aparte, ya te digo, es que es una cosa todavía que no se sabe lo que va a pasar. ¿Y un mensaje a los trujillanos? Pediría al aficionado, incluso la cantera, los niños, que sea importante, pero la cantera hay que seguir, intentar reforzarla para que nos den jugadores que puedan subir al primer equipo. Ya ahí hay algunos que pueden subir o podrían subir, ya sea Rubén o sea otros jugadores que quieran y se quieren esforzar y quieran entrenar, y por supuesto a aficionados, las empresas, los que nos puedan ayudar, porque necesitamos ayuda en lo que se pueda, porque va a ser una temporada atípica y muy compleja, y como decía, va a ser complicada. Ahora más que nunca toca estar unidos, imagino. Pues la verdad, pues es que lo pongan en las redes sociales, pongan goles, pongan cosas, pues es muy emotivo, tanto para los jugadores, la directiva, los cuerpos técnicos y los aficionados, pues es un incentivo y una cosa muy bonita lo que se pone y lo que se han puesto en redes sociales, precioso. Y incentiva, quieras o no, a la gente, por eso lo que tú comentaba, todos unidos podemos sacar esto adelante, si no es inviable, de verdad. Benigno Aza, presidente del Club de Fútbol Trujillo, gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Y a vosotros, gracias a vosotros. Antonio Dieguez, uno de los fotógrafos más antiguos de Trujillo, falleció esta semana a los 87 años de edad por causas naturales. Desde Onda Trujillo queremos enviar nuestras más sinceras condolencias a todos sus familiares y muy especialmente a su sobrino Kim Paredes, colaborador de esta emisora, quien recordó a su tío con estas bonitas palabras. Sí, yo quiero, en primer lugar, quiero agradecer a toda la ciudadanía de Trujillo las muestras de cariño que ha tenido con nosotros en una situación muy difícil, ¿no? Yo creo que hablar de fotografía en Trujillo inevitablemente es nombrar a Dieguez, ¿no? Quien seguro que muchos de los trujillanos que tengan fotos en su casa, si dan la vuelta a la foto,
tendrán el sello Dieguez. Eso significa que la foto o bien fue hecha por mi madre o bien por tío Antonio. Y yo creo que se va una parte de la historia gráfica de Trujillo. Yo aprendí fotografía con mi tío cuando la fotografía era un arte, cuando hacer foto era meterse en un cuarto oscuro y cuando palabras como revelado, como paro, como ampliadora o esmaltadora o guillotina, ¿no? Es decir, el hay líquido. Un lenguaje, el líquido, exacto. Hay los clichés, ¿no? En la máquina del minutero, es decir, hay un montón de lenguaje que gira en torno a la fotografía que yo tuve la gran fortuna de aprender desde pequeño. Yo era un tío soltero y vivía aquí en Trujillo, con lo cual los hijos de Carmen y de Justo, que éramos nosotros, pues nos ha criado y le tenemos muchísimo, muchísimo cariño. Sin duda. Hemos sentido mucho su pérdida y de verdad, parte de la historia gráfica de Trujillo, pues se nos ha ido, ¿no? Esperemos que la saga Dieguez alguien la pueda continuar, aunque hoy en día ya... Mi tío tuvo la gran suerte de adaptarse a los medios. Sí. Tenemos la fortuna de que su gran archivo fotográfico está en gran parte digitalizado. Él se encargó de digitalizarlo y también desde aquí, pues, rendir un cariñoso homenaje a María Teresa Pérez Zubizarreta y a Matilde Muro, que hicieron un libro que se llamaba La memoria quieta, sí, en el que hay un compendio de fotografías de la familia Dieguez, que ahí están, ¿no? Y ese legado queda para la historia, ¿no? Y el tiempo vuelve a cambiar en toda España. En Trujillo, semana de sol y nubes hasta el jueves, donde habrá precipitaciones ligeras que se intensificarán durante el fin de semana. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 8 grados centígrados. Hasta aquí nuestro programa. Recuerden que tienen La última hora de Trujillo en nuestras redes sociales y volvemos el jueves con la tertulia a las 10 de la noche. Y hoy, para despedirnos, lo hacemos con el vídeo de un movimiento cívico que están rindiendo homenaje por toda España a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en especial a la Guardia Civil. Muy buenas noches y que tengan una feliz semana. Para todas las personas que han trabajado para que haya gente que lo cuente. Whoa!